El teléfono en cabina 5166-1025, el número WhatsApp 5533329585, @mbs.com, el correo electrónico, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Quiero agradecer, vamos a platicar más adelante con ellas, pero ya las tengo aquí en la mesa, y de verdad quiero agradecerles que nos acompañen hoy por ser mujeres valientes. El ejercicio que tenemos pensado siempre que hay elecciones para delegación, o en este caso que ahora serán alcaldías, es invitar a los candidatos a hacer un examen muy al estilo A Todo Terreno. Y hace 3 años lo que nos pasó es que conforme fue pasando el tiempo ya no podían venir, porque pues sabíamos que pues era el examen los ponía en una situación complicada, o al menos así parecía. En realidad no lo es, lo digo antes de que alguna de las dos que me acompaña salga corriendo. Es un ejercicio lúdico para que sus electores las conozcan en otro tono, pero también para que podamos escucharlas hablar, para que también podamos escuchar sus propuestas y lo que la gente les tiene que decir. Karen Quiroga Anguiano, candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, que es PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de Iztapalapa. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, Pamela. Bienvenida. Hola a todos los que nos escuchan y mucho gusto en verte, LOL. Gracias por acompañarnos. Guadalupe Aurora, LOL B. Peraza González nos acompaña también, candidata del PRI a la alcaldía de Iztapalapa. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pamela. Gracias, candidata, por estar aquí. Méndez. Muchísimas gracias a Jennifer Ramírez. Y tenemos, otra de las buenas es que tenemos una sorpresa. Son regalos, pero se los vamos a dar a la gente que nos acompaña aquí. Tenemos 5 pases dobles para el concierto de la violinista, Ara Malkian. Esto es el 16 de mayo a las 8:30. Los vamos a regalar a la gente que nos acompaña aquí desde la explanada de la delegación de Iztapalapa. Vamos a ir a una pausa y en la pausa les digo cómo se los ganan, ¿les parece? Volvemos. Más adelante, A Todo Terreno. Las candidatas a alcaldesas nos acompañan desde la explanada de la delegación Iztapalapa y vamos a platicar con ellas y hacer un examen al regreso del corte. Continuamos A Todo Terreno, son las 12:20, transmitiendo en vivo desde la explanada de la delegación Iztapalapa. Por cierto, faltan 51 días, 11 horas, 39 minutos y 3 segundos para que inicie las elecciones. En la Ciudad de México vamos a elegir jefatura de gobierno, vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir también diputados. Para informarse bien, les sugiero que se metan a la página www.ism.mx, que es la página del Instituto Electoral. Le agradezco enormemente a las dos mujeres valientes que nos acompañan el día de hoy. Karen Quiroga Anguiano, candidata a la coalición por la Ciudad de México al frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas otra gracias. Vez. Pamela, un gusto verte. ¡Ah, trae porra, ya vi! Y también... también le damos la bienvenida a Guadalupe Aurora Lolbe Peraza González, candidata al PRI a la alcaldía de Iztapalapa. Gracias por estar con nosotros. También un aplauso, gracias, bien. Gracias, gracias a todos. ¿Te dicen LOL? Lolbe. Lolbe, ¿por qué Lolbe? Es nombre maya, significa okay. Flor del camino. O sea, es parte de tu nombre, o, sí, o sea, claro. Tienes 3 nombres. Sí, tengo 3 nombres. ¿Cuál te gusta más? Lolbe. ¿Cuál es? Bueno, luego nos cuentas de la larga historia. Les agradezco mucho que nos acompañen. Antes de arrancar con las preguntas de examen, que el examen le hago a una de las que tienes la pregunta. Si tú no sabes la respuesta, vamos a la siguiente. Y así, la verdad es que al final ni siquiera hacemos las cuentas de quién supo más o menos. El chiste es hacer un ejercicio lúdico. Pero antes de arrancar, me gustaría, Karen, y empezar contigo, que si esto fuera una entrevista de trabajo, digamos, que lo es, de cierta forma, aquí están quienes van a decidir si te quedas o no con el puesto, tienes 1 minuto para decir quién eres y de dónde vienes, cuál es tu currículum. Bueno, soy Karen Quiroga Anguiano, nací en Iztapalapa, en el pueblo de San Lorenzo Texonco, hija de Misael Quiroga y Gabriel Anguiano, y por supuesto egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié la licenciatura en Derecho, he sido diputada local federal por Iztapalapa, por supuesto coordinadora del programa más importante de la Ciudad de México para jóvenes, Prepa Sí, y pues vengo a dar mi propuesta de campaña y por supuesto que sé que tenemos proyecto y que vamos a ganar la elección. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora, Lolbe, tu turno. Pues, muchas gracias a todos. Yo soy Lolbe Peraza González, me dicen Lolbe.
Soy economista, egresada de la UNAM, vivo en la colonia de Churubusco, ahí nació toda mi familia. Soy hija de una madre soltera que ha trabajado muy duro toda su vida. Soy economista de la Escuela Superior de Economía de la UNAM, maestra en economía y candidata a doctora en administración pública. He colaborado en el Congreso de la Unión durante 12 años, asesorando a diputados federales, a senadores de la República, a gobernadores y a 350 alcaldes actualmente. Me he preparado para gobernar y no tengo duda que este primero de julio vamos a ganar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues arrancamos, ¿están listas? Por supuesto. Karen, listísima. A ver. La primera pregunta es, ¿cómo hago una solicitud de balizamiento en Iztapalapa? Bueno, llegas al CESAC, que es la ventanilla única en donde se reciben todas las solicitudes. Ahí te dan un folio, las secretarias te toman la demanda y después ese folio se transfiere a la dirección de obras, que es en donde se encuentra balizamiento, y de ahí se te destina el día en el que se te va a atender. ¿Sabes dónde está el CESAC? Sí, por supuesto. Las nuevas oficinas, acá están. Las nuevas oficinas están aquí. ¿Allá? Sí, por supuesto. Ah, ok, muy bien. Están a punto de cambiar. Punto para aquí. Karen, muy bien, Karen. Bien. Si fueras un producto de limpieza, Lolbe, ¿qué serías? ¿Qué sería? Sí, te van a tocar las más difíciles, seguro te voy a preguntar esa también. Pues si fuera un producto de limpieza sería... bueno, mi eslogan sería eficacia y eficiencia en la limpieza y sería un, ¿cómo se dice? Producto líquido, ¿no? Para un tipo cloro o algo así. Okay. Para limpiar todo lo que está mal. Para ti, tú Karen, punto también, buena respuesta. ¿Tú Karen? Yo sería cloro. Ok. Puro y llano, porque cuando uno tiene definición para limpiar, te vas al extremo a limpiar. A ver... Digo, y esta no es pregunta de examen, pero se las hago a las dos. ¿Qué hay que hay que limpiar en esta delegación, ahora alcaldía? Mira, hay que limpiar muchas cosas, principalmente la desigualdad. Uh-huh. Nosotros hemos sido el traspatio de la ciudad durante mucho tiempo. No hemos recibido el presupuesto que nos toca de a 2 pesos por persona, eso es una injusticia, mientras que en otras delegaciones les toca de a 5,000 pesos per cápita. Eso es lo que empezaría limpiando. Para que las cosas puedan funcionar, necesita haber recursos económicos y es una de las primeras cosas que vamos a solicitar a la Cámara de Diputados y, por supuesto, a la Cámara Local. Para ti, Lolbe, ¿qué habría que limpiar? Pues mira, yo empezaría por limpiar los últimos 20 años de lo mismo, de corrupción, de inequidad, como bien dice la candidata. Y sobre el tema del presupuesto, creo que siendo Iztapalapa el municipio con, bueno, la alcaldía con mayor presupuesto de todo el país, con casi 5,000 millones de presupuesto, un poco más, y con una muy poca gestión de recursos en los últimos años, que puedo asegurarlo porque justo me dedico a ese tema del presupuesto, pues hay que limpiar desde adentro y sacar todo lo que esté mal. Y para eso, pues empezar... con un nuevo gobierno, con el apoyo de nuestro candidato a jefe de gobierno, Mikel Arreola, que es un hombre de familia, porque nosotros estamos trabajando para las familias. No para nuestras familias, para las familias de Iztapalapa. A ver, aquí hago una pausa, Lolbe. ¿Compartes esta visión de Mikel de un concepto único de familia? No, comparto el concepto de familia... y la familia como se ha planteado, digamos, en la ley. Ajá. Yo soy hija de una familia separada, no puedo compartir un concepto, pero claro que sí comparto el hecho de el trabajo de una madre, como muchas que están aquí, que son madres solteras y que no podemos nosotros decir que son una media familia. Son una familia como todas las demás familias que hay. ¿Y las familias homoparentales? Yo no tengo ningún problema, yo estoy conforme a la ley. Ok. Bueno, te hago esta pregunta a ti para que te tocara la de examen. Nombra 3 volcanes que se encuentran en esta demarcación. Ah, el volcán Guadalupe, ese sí no me acuerdo, el Chico no sé qué, y es que son nombres bien raros, Yaco no sé qué, la verdad no me acuerdo. A ver, tú te acuerdas. En esta delegación, 3 volcanes. Me sé los cerros. ¿El público? ¿Sí? A ver, así se lo saben. ¿Alguien del público se lo sabe?
Les vamos a dar precio especial. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Cuando eras niña. Yo siempre supe que iba a estudiar leyes y siempre supe que iba a dedicarme al servicio público. Esa fue una certeza que tenía desde que era niña. ¿Para ti, Dolbe? Yo quería ser presidente, la verdad, pero ahora ya no quiero. Ahora ya mi única... Sí, de verdad. O sea, desde que yo tenía 10 años, veía las elecciones, le iba a Cuauhtémoc Cárdenas a los 8 años, por ejemplo, ¿no? Pero siempre quise estar en el servicio público. Ahora ya no quiero ser presidente, para nada, pero sí quiero servir y quiero ayudar. Y lo he hecho durante toda mi vida. Durante los últimos años de mi vida, digamos, laboral, lo he hecho con mucho gusto. A ver, Karen, nombra al menos 5 estaciones del metro que pasen por Iztapalapa. Metro Guam, Metro Peñón Viejo, Metro Cabeza de Juárez, Metro Iztapalapa, Constitución de 1917. 5. Escuadrón 201, Mexicalcingo, Iztapalapa, Guami, Constitución de 1917. ¿Cuál? ¿Ya pasamos? ¿Por qué? Porque repitió, bueno, también ya había dicho 5, estaba más complicado, ¿no? Sí. No importa, contestaron las dos. Aplausos a las dos. Vámonos con... Tocabas tú en realidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué canción odias y aún así te sabes de memoria? Ay, la del colesterol. ¿La del colesterol? Sí, ¿cómo? Esa de me sube el colesterol. Ah, ya. ¿Tú? Me la sé toda. Me sé la de... Pues ahora, que está de moda... el reggaetón, de repente oigo así, está dura. Ok. Vamos a ayudarles con sus gustos musicales a las 12. No, dijiste que odiaras. Es que además las más feas son las pegajosísimas. Que más se te pegan. Sí. Karen, ¿qué estrategia de seguridad pretendes que sea efectiva para la alcaldía más poblada y también una de las más violentas de la ciudad? Mira, primeramente tener en cuenta cuáles son las atribuciones que tenemos en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Seguimos teniendo a nuestro cargo la prevención y por supuesto que combatir desde dentro de los hogares la violencia, principalmente la violencia de género, que quiero decirte que aquí en la delegación es muy alta. Nosotros vamos a crear Patrulla Rosa, que es la propuesta de un grupo élite de mujeres acompañada de psicólogas y abogadas, porque la defensa de las mujeres hoy, principalmente en las agencias del Ministerio Público, cuando llegan mujeres golpeadas, les dicen, señora, usted no viene medio muerta, no le podemos levantar la denuncia. Nosotros vamos a combatir en ese sentido y aprovecho para darle un mensaje a todos aquellos que les gusta golpear mujeres, que tengan mucho cuidado porque se las van a ver conmigo. A ver, este punto es importante. Hablas de una patrulla rosa, pero no son policías porque la policía no depende de la alcaldía. O sea, son empleadas de la delegación, bueno, de la alcaldía, que van a fungir como una especie de acompañamiento, no. O a través de la policía. No, nosotros traeremos una colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, pero por supuesto que la alcaldía va a tener facultades para poder hacer contratación, como el día de hoy tiene la policía auxiliar, que es la que paga la propia delegación. Nosotros vamos a seguir teniendo facultades, pero además tenemos facultades para poder en convenio hacer la certificación de los elementos. Nosotros vamos a certificar en compañía y en convenio con la Secretaría de Seguridad Pública un grupo élite de mujeres. Entonces, para nosotros es fundamental este tema del combate. Además, vamos a hacer en complemento con Alejandra Barrales. Alejandra sabe perfectamente que se están dando los asaltos en el transporte público. Se van a poner cámaras en todo el transporte público y botones de pánico. Y nosotros vamos a combatir desde las paradas, en donde se bajan nuestros hijos, en donde nuestro esposo se baja o se sube al transporte público y donde nosotras mismas abordamos. Bueno, pues ahí vamos a estar con acciones disuasivas. Presencia policíaca, por supuesto, cámaras, altavoces, en horas pico estaremos ahí, sobre todo en días de quincena, protegiendo a la población. Para ti, Lolbe, ¿cuál sería la estrategia? Sí, sin lugar a dudas, como bien comentas, el asunto de la seguridad es un asunto que se ve en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Principalmente sabemos, a pesar de la Constitución que se aprobó en los días pasados, pues las alcaldías, pues quedamos muy...
ahí sí coincidimos, quedamos muy, pues todavía muy mochas en las competencias. Sin embargo, el apostarle a la prevención en todos los niveles, desde las escuelas primarias, las secundarias, desde dar mucha capacitación a los niños para evitar el bullying, para generar el respeto dentro de las casas, el respeto a las familias, yo creo que es fundamental. Hay un programa del gobierno federal que se llama Fortasec, que yo francamente no lo he visto reflejado en nuestra hermosa alcaldía, bueno, delegación actualmente todavía de Iztapalapa. Ese programa justamente trae varios elementos de prevención del delito. Pero bueno, como no hay dinero que alcance, pues lo poquito que se pueda hacer en ese sentido es la prevención. Ahora bien, lo de las cámaras, ya nuestro candidato al gobierno de la ciudad ha manifestado dos temas muy importantes. Uno, evitar la corrupción de los policías poniéndoles una cámara de manera individual, que esa es una competencia que nosotros vamos a exigir que se cumpla en primera instancia. Porque ya algunos las traen, ¿no? ¿Mandé? Ya algunos tienen cámaras. Algunos, no que yo sepa, okay. No, pero algunos de 180 mil elementos, pues no es nada, ¿no? La policía de la Ciudad de México, pues son un poco más de 180 mil elementos. Digo, en algún momento trabajé ahí, conozco muy bien el tema, y justo me dedico en un tema privado a apoyar una organización, una fundación, donde se tratan temas de prevención del delito, y hemos tratado temas de prevención del delito con jóvenes, evitando que jóvenes se vayan a delinquir con programas culturales y deportivos, pero no los mismos de siempre, ¿no? Los que ya aburren la misma cosa, sino nuevas propuestas culturales, por ejemplo, dar cursos de fotografía avanzada con cámaras de primer nivel. ¿Para qué? Para que los jóvenes también tengan hasta un oficio. Y eso es algo que yo ya he hecho. Yo ya lo he hecho en otros estados de la República, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que yo he trabajado, que te puedo compartir y que funciona. Que de esos jóvenes de otros estados que tuve la oportunidad de apoyar, que hasta la fecha por WhatsApp me dicen, mira maestra lo que hice. Y hay jóvenes, hemos llevado gente que se dedica a contar cuentos y que genera la pasión de la lectura, genera ese amor a la lectura. O sea, son cosas que son granitos de arena pequeños que yo creo que sí podemos hacer. Y que ya estamos un poco cansados de que nos digan, más patrullas, más... Sí, pero finalmente todo es prevención y todo es a la educación. Okay. Pues soy maestra, pues, ¿de qué te puedo hablar? Vamos a una pausa y seguimos platicando con las candidatas. Transmitiendo en vivo desde la explanada de la delegación Iztapalapa con las candidatas Karen Quiroga Anguiano, candidata por la coalición por la Ciudad de México al frente, y Guadalupe Aurora Lolbe Peraza González, candidata del PRI a la alcaldía de Iztapalapa. A ver, estamos haciendo examen. La siguiente pregunta, la que tenga la respuesta contesta de inmediato, ¿ok? Famosa agrupación que surgió en el barrio de San Lucas y que comparte escena en su disco con cantantes como Jimena Sariñana y Vicentico. Los Ángeles Azules, claro, de Iztapalapa para el mundo. De Iztapalapa para el mundo, son buenísimos, punto claro. Para volver, muy bien. Siguiente pregunta. Si tuvieras que hacer una alianza, coalición con algún otro partido, ¿con cuál sería y por qué? Y sé que esta es una pregunta difícil para Karen, ya no cabe otro partido más en su playera. ¿Alguien más de los que ya están en alianza, Karen? Bueno, yo invitaría inclusive al Partido Humanista, al Partido Verde. Por supuesto, para nosotros el continuar trabajando por Iztapalapa, el cambiar el país, no es una cuestión de partidos políticos. Es una cuestión de ciudadanas y de ciudadanos, de mexicanos y de mexicanas. Creo que la parte fácil... y ahora experimentado con toda la democratización que se ha dado en esta delegación y en este país, es interesante el poderse poner de acuerdo, porque esto trae riqueza al debate, pero también a los proyectos, y eso es a lo que invito. Y además, bueno, pues me atrevo a invitar a LOL, que podría pues votar por mí, ¿no? La invito a que se una al cambio de Iztapalapa. Ella sabe que vamos a ganar la elección y pues le hago una fraterna invitación para que vote por nosotros, que vote por mí, ¿no? A ver, invitamos. Te hago la misma pregunta. Pues mira, nosotros hemos ido muchas veces en alianza con lo que es, bueno, a nivel federal, de hecho, vamos en alianza con Nueva Alianza y con
por el tema de los maestros. Creo que para mí, siendo la educación uno de los pilares más importantes de la sociedad, sería pues bueno poderlos invitar. También en algún momento algunos personajes del Partido Humanista, como decíamos, hay gente valiosa en todos los partidos. Lamentablemente pues hay personas que a veces merman ciertos partidos. En este caso, pues yo también le hago la invitación aquí a la candidata y a todos sus colaboradores que vean la mejor opción, la persona más preparada, y bueno, pues ahora sí que a las pruebas me remito, ¿no? En mercadotecnia y en publicidad hay un término que se llama tu propuesta única de ventas. Es eso que te diferencia del resto de tu competencia, ¿no? Es algo que solo tú tienes. Y la verdad es que en campañas es bien difícil encontrarle a los candidatos y candidatas cuál es su propuesta única de ventas. O su propuesta para la delegación que solo tienen ustedes o que sería un diferenciador. Lol, ¿cuál es el tuyo? Y Karen, ¿cuál es el tuyo? Mira, mis propuestas son las mejores. Que sea completamente, que te diferencie del resto de los aspirantes. Que yo sí voy a traer agua a Iztapalapa, porque sé cómo hacerlo, porque he gestionado muchos recursos a nivel nacional y porque tengo el proyecto hídrico ya elaborado para tener agua. No va a ser magia y no va a ser con una varita mágica, porque yo no hago magia como otros partidos que no vinieron, ¿no? Pero sí tengo la capacidad. ¿Cómo? Sí sé cómo. Tenemos el proyecto hídrico con el acuaférico. Ese proyecto hídrico ya se analizó por parte de la UNAM, del Politécnico, del Colegio Posgraduados, de la Universidad Autónoma de Chapingo, y ya tengo el proyecto. Proyecto que no sea eso. ¿En qué consiste? Es un proyecto, obviamente arquitectónico, yo soy economista, que cuesta poco más de 20,000 millones de pesos. Que de hecho ya vi en algunas propuestas de aquí de la candidata que ya lo retomó, me da mucho gusto, porque es algo que tiene 20 años que no se ha hecho. Obviamente no es magia, no es de un día para otro, es una gran gestión, es una gestión que se hará con el apoyo de Mikel Arriola y del presidente Pepe Mir en cuanto ellos ganen. Pero más allá de eso, tengo la capacidad política y técnica que no se ha tenido en 20 años, para hacer ese proyecto. 20,000 millones de pesos. Así es. No se van a sacar de la alcaldía, naturalmente. No hay dinero que alcance para eso. Pero sé de qué fondo, de qué partida de la Conagua se puede hacer. Y no va a ser de un día para otro. Si les diría eso, es mentira. Yo no puedo hacer eso. Y no les voy a mentir. ¿Cuál sería tu propuesta, Karen? Mira, yo creo que traemos ahí un debate porque el asunto del agua sí es la problemática mayor aquí en Iztapalapa. Obviamente la propuesta tiene que ir en ese sentido. Nada más que me extraña por ahí, porque creo que trae un sobreprecio la candidata en el tema de la obra. Nosotros hacemos un cálculo de solamente el acuaférico, la parte que hace falta, 2.500 millones de pesos. 20,000 millones de pesos es una cuestión mayor. La inversión, ahí le invito a que pueda checar el tema de números, porque no vaya a ser que se vaya a hacer una obra con sobreprecio. Eso me espantaría mucho, ya ven que luego... Estamos hablando exactamente gusta. De la misma obra y del mismo proyecto. Es la misma obra, okay. Pero nosotros estamos pidiendo 5,000 millones de pesos, ¿para qué? Nosotros lo comentamos con Ricardo Anaya y con Alejandra Barrales. Tenemos que hacer obra complementaria. Lo que estamos ofreciendo son completar 500 pozos de absorción. A nosotros nos fue muy mal en el sismo, nos fue peor que a Juchitán. Si nosotros continuamos sacándole el agua al subsuelo, esto nos va a traer demasiados problemas. Entonces, 500 pozos de absorción, que es lo complementario al acuaférico, porque si no complementamos y seguimos con los 78 pozos absorbiendo el agua, bueno, pues esto va a ser muy complicado. Hay que devolverle a la tierra lo que le hemos sacado. Y la otra parte, bueno, pues es un tema cultural, porque el asunto de la cosecha de agua... para los habitantes es fundamental. Aquí el 35% de la población vivimos con una cubeta de agua al día. Entonces, esta parte es importante. Yo quiero comentarles que para nosotros es fundamental el poder resolver el problema del agua, pero tiene que ser con mucha realidad. No se ha completado el acuaférico, como bien lo dice LOL, desde hace mucho tiempo.
se completó la parte del Estado de México. Iztapalapa es la que queda en desigualdad. Hay un tramo importante, llegó hasta antes de Xochimilco, en San Francisco llegó el acuaférico y hace falta este tramo que beneficiará a Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa. Es la única manera en la cual podemos hacer que la desigualdad se pueda revertir. De esta forma es como tenemos pensado, pero además invertirle alrededor de 100 millones de pesos que tenga que ver con el cambio de la red. Faltan 400 kilómetros de red secundaria para poderla cambiar en la delegación. Entonces, es muy importante el hacer todas las obras complementarias. Si no haces las obras complementarias y únicamente tiendes el tubo, es como no traer agua a Iztapalapa. Entonces, se tiene que tener un panorama más amplio. En este sentido, creo que hemos revisado durante mucho tiempo. La actual delegación está invirtiendo alrededor de 10 millones de pesos mensuales en poder surtir con pipas, porque el tema del agua, de ahí depende la gobernabilidad de Iztapalapa. Entonces, en esto le vamos a invertir, tengan la seguridad de que no los vamos a dejar solos, que vamos a hacer un gobierno todoterreno como tu programa, y por supuesto que lo vamos a hacer gobernando todos los días y haciendo posible el hecho de que estemos dándole soluciones factibles a la gente. A ver, veo aquí, hablamos ya de dos problemas importantísimos. Uno es la seguridad, otro tiene que ver con el agua. Se las dejo en el corte para que la piensen y que me enumeren cada una de mayor orden de importancia a menor, los cinco principales problemas de Iztapalapa. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos a todo terreno, transmitiendo desde la explanada de la delegación Iztapalapa, y les preguntaba antes de irnos al corte, los cinco principales problemas que ven en la delegación, en ahora sí que en orden de importancia, empezando por el más, o el mayor, el que requeriría más atención, ¿cuál es para ti, Lola? ¿Solo problemas o con las respuestas? Yo creo que, o sea, situaciones a resolver. Okay. Sí, solo los problemas. Yo creo que el primero es la corrupción en la delegación. Podemos ver nosotros, y esa es una de mis propuestas de campaña, que ninguno de mis familiares, y miren que son como mil, que ahí hay algunos por ahí. De hecho está mi mamá, que quiero felicitarla, es 10 de mayo que vino a verme. Gracias, mami, te amo. Entonces, el primero es la corrupción. No habrá nadie de mi familia en la nómina de la delegación. Absolutamente nadie. En segundo lugar, que eso es la corrupción. En segundo lugar, diría que es la seguridad, que ya dijimos que solo se puede combatir, al menos a nuestro nivel, con prevención y con mayor con mayor cámaras, con pues básicamente todo lo que es prevención. En tercer lugar, y es ahí el tema del agua, que sin lugar a dudas, yo aquí tengo ya los datos, son 10 mil millones en inversión en reparación de tuberías, 5 mil millones en 9 plantas de tratamiento, 4 mil en dispositivos de captación y además los de lo del acuaférico, ¿no? Más o menos, es que lo quise buscar. Era la suma de todo, claro. Sí, sí, o sea, yo hablo de un programa integral, porque no puedes traer el agua si no pasas por otras delegaciones. Obviamente no es magia que hagas un tubito mágico, ¿no? Es una inversión que se tiene que hacer conjunta con todo el gobierno de la ciudad. Si solo agarras el gatito de Iztapalapa, pues sí. Es como cuando me ha tocado apoyar a algunos alcaldes a gestionar la carretera entre Zacatecas y Durango, y pues solo haces el cachito de Zacatecas y llegas a Durango y pues ahí ya no, y hay terracería. No, o sea, hay que hacer todo completo, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Y en cuarto lugar, diría un poco también responder la pregunta, la economía. La economía, aquí todos padecemos mucho lo que es el empleo. Tampoco hay recetas mágicas, pero sí hay soluciones. Nosotros vamos a plantear un fondo de emprendedor más allá de lo que ya planteó Miquel Arreola. Existen actualmente en el gobierno federal algunos mecanismos, como es el INAES. No sé si muchos seguramente no los conocen. Se pueden acercar a mi casa de campaña. Yo soy experta en ese tema. Les podemos apoyar. Soy economista. Y les podemos nosotros apoyar a que conozcan las reglas de operación y cómo ustedes allegarse de esos recursos para hacer su programa, su proyecto de inversión y poner sus propios negocios. Para eso también, y regresando un poco a la corrupción y alentar la economía, sí, para eso lo que nosotros haremos son proyectos para poner negocios
en servicios, porque el INAES y los otros fondos solo te dan para la cadena productiva, no te dan para el sector servicios. Me queda poco tiempo. Okay. La última sería... Y la última, pues, sería lo que son los servicios públicos, que sería alumbrado total. Okay. Porque falta 20% de luminarias. Karen, los 5 problemas del más importante... Bueno, primeramente es el agua, el segundo problema de la delegación es la seguridad pública, el tercer problema la desigualdad, cuarto la reconstrucción de las viviendas por el sismo, y ahí quiero dar un mensaje especial para los 20,000 afectados de Iztapalapa. No los vamos a dejar solos, vamos a trabajar, por supuesto, en un proceso de reconstrucción importante en donde a los riesgos altos se les pueda demoler la casa y podamos volverla a construir. El caso de la desigualdad para nosotros es sumamente importante. Vamos a complementar el programa de Alejandra Barrales, que se llama Para las Jefas, 2,500 pesos para las mujeres jefas de familia, porque queremos mujeres empoderadas. Y hoy, 10 de mayo, bueno, pues por supuesto que esto va a ayudar a que las mamás se sientan empoderadas, porque se lo merecen absolutamente todo. Y aprovecho también para mandarle un saludo a mi mamá y una felicitación. Y un saludo a la mamá de LOL. Muchas felicidades, señora, por haber tenido una hija muy competitiva, aunque la vamos a integrar a nuestro gobierno, porque ya vimos que se le dan algunas cosas, y le vuelvo a hacer la invitación. Y bueno, en este sentido quiero comentarles que en materia de desigualdad vamos a seguir insistiendo. Nosotros vamos a traer capacitación para el empleo. Ya lo hice con jóvenes, que es en donde más me he especializado. Va a ser la punta de lanza de nuestro gobierno. Para mí es sumamente importante el poder trabajar por quien la gente más quiere, que son sus hijos. Y los vamos a tratar como si fueran propios. Les agradezco a las dos enormemente que nos hayan acompañado. También al público que estuvo aquí con nosotros. Mañana es viernes. Los esperamos a todo terreno a las 12 del día. Gracias.